Acompáñanos en nuestros documentales y conocerás diferentes formas de caza. Perico y José. Dos hermanos cazadores. Grabamos todo lo que cazamos y lo compartimos contigo. Esto es Cazando con LZB Hunter. 7 de la mañana. En algún lugar de Ciudad Real. Nos dirigimos a Benojar, en la provincia de Ciudad Real. Vamos a cazar en la finca Las Pilas, Valde Infierno. El día se presenta muy negro y todas las aplicaciones que hemos consultado prevén una lluvia de alrededor de 35 litros por metro cuadrado y unas ráfagas de viento muy fuertes. Menos lluvia no hay, lo único que hay es viento y frío no hace, tío. Bueno, frío, 16 grados a las 8 y media. No es frío, ahora va, el día está chungo. Monteamos con Jesús Riquelme, de Montería Riquelme, en una finca ya conocida por nosotros, ya que estuvimos el año pasado cazando en ella. Buenos días, aunque no son tan buenos como parece. Nos encontramos otra vez de nuevo en la finca Las Pilas, que vinimos ya el año pasado. Y este año venimos a cazar otra mancha, ya que nos gustó, y vamos a probar fortuna. Aquí en Abenojar, Ciudad Real. Vamos al desayuno. Saludamos a viejos conocidos, como Nacho Noguera, Hunter Pro de Veralia. Buen día elegido para venir. Bien, día jodido. Pero yo creo que el agua ahora mismo... La agüita esta se lleva. Se lleva bien. Pero con el aire de lado... Se moja un poco, pero hay como se da la cosa, ¿no? Se da miedo que envuelva, ¿no? Y después de una charla pasamos dentro del pabellón, donde nos esperan las tradicionales migas y se realizará el sorteo. Todo ello acompañado de multitud de trofeos abatidos dentro de la propia finca. Daros las gracias a todos por vuestra confianza. Monteamos la finca Naval Moro de Las Pilas, conocidísima finca del panorama montero. Cazamos hoy la mancha Bar de Infierno, que lleva 7 años sin montearse. 7 años sin montearse y esperamos que el que venga a cazar, el montero que venga a cazar de verdad, sin problema haga su cupo y lo tenga. Dar las gracias a Paco, que sin duda, aparte de ser una grandísima persona, para el que no lo conozca, de campo sabe muchísimo y a nosotros nos está ayudando muchísimo. Y a Lázaro la propiedad, que todo esto es gracias a él. Y la verdad que facilidades nos ha puesto todas las del mundo para que estemos hoy aquí y que hoy sea el primero de muchos días que hacemos nosotros, tanto yo como mi equipo, aquí en Naval Moro y Las Pilas. Y comenzaba el sorteo. Pedro Tienda. Esperando que Perico tuviese suerte y escogiese un bonito puesto. No tengo tampoco. A mí en Montería. Puesto número uno de la mía. Me falta algún muflón decente. Porque me he matado un montería. Venga, hoy jabalí, sí, pero. Es casi que ponemos nosotros. Un muflón de nosotros. ¿Por qué? Y lo maté el año pasado aquí. Pedro Lizcano. Las cabras puesto número 3. Y nos tocó el puesto número 3 de las cabras, un puesto de difícil acceso, el puesto más alto de toda la finca, donde a buen seguro nos auguraban un buen resultado. Las cabras, perdón. Esta es la cochinera. Bueno, aquí estamos cargados con todos los HPR, ¿vale? Que vamos al puesto y la verdad es que lo vamos a tener complicado. Yo creo que ahí los cámaras van a sufrir más que los cazadores, aquí sí. Sí, porque los cazadores estamos en tensión siempre. Estáis en tensión y nosotros por grabar. Y vosotros jodidos por no poder grabar.
Pues nada, suerte. Venga. La verdad es que Rubén no se equivocaba y el día iba a ser muy duro, tanto para los cámaras como para los cazadores. La lluvia y el aire iban a hacer muy difícil la práctica de la caza. A nosotros no nos gusta cazar, tío, tampoco. No, pero lo vais a disfrutar. Pero es muy pendiente de la... De aquí no tenemos de... torreta, entonces. No. No, mejor, mira. Mejor. No, porque... El año pasado con la torreta, tío, para tirar para abajo, tío. No te acostumbras. ¿Y te limita? No, porque yo no soy bajo, pero para tirar para abajo nos pasaban bichos por bajo los pies y para tirarlo... Este puesto a mí es de los que más me gusta. El puesto hacía honor a su nombre. Un camino de cabras hacía casi imposible subir con el coche. Ya, Álvaro. Encantado. A lo largo de toda la mañana la lluvia nos acompañó. Era muy difícil cazar, era muy difícil grabar, se empañaban las lentes, se empañaban los visores, había momentos que era casi prácticamente imposible mantenerte de pie, ya que el suelo era piedra y resbalaba muchísimo. Los primeros animales ya se dejaban ver. Aquí podéis ver un bonito ciervo acompañado de unas ciervas. Teníamos que tener muy claro a qué ciervo disparar, ya que teníamos un cupo de 4 animales. Y claro, no era cuestión de disparar animales pequeños y que luego pudiéramos arrepentirnos. Casi sin oírlo por el viento y por la lluvia, nos apareció un ciervo por la parte de atrás. Intentando grabarlo, resbalé y casi caigo al suelo. Pero bueno, pude mantener el equilibrio y al final conseguí grabar el lance. Se va. ¿Por qué no la repetí un tercero? Perico me dice que no pudo efectuar el tercer disparo porque no tenía visibilidad. El animal se metió en la parte de atrás y la curva de la loma hizo imposible que le efectuara el tercer disparo. El viento y la lluvia cada vez eran más fuertes y las rocas se ponían muy peligrosas, ya que con el agua resbalaban muchísimo. Aparece un pequeño marrano al que lógicamente no disparamos. Él yo creo que también tenía claro que no iba la cosa con él, por lo que pasó muy tranquilo y nos dejó estas bonitas imágenes. Un machito montés aparece al fondo del tiradero. Lógicamente disfrutamos de su presencia, disfrutamos de este momento, pero obviamente no le disparamos. No, es un macho. Sí. Es un pareto. Álvaro nos avisa que un ciervo estaba entrando entre los acebuches. Perico, de un perfecto disparo, se hace con él. Sabemos que
Perico nos comenta que es el primer venado que abatimos, ya que el primero que disparamos no estábamos seguros de haberle dado. Aunque al término de la montería nos confirmamos que sí que lo habíamos abatido. Un jabalí hacía acto de presencia al fondo del tiradero. Perico va a jugarse el lance bajo una intensa lluvia para intentar hacerse con él. Como vemos en la imagen, el disparo pega justo en la piedra que tiene el jabalí delante. El aire es cada vez más fuerte y hace difícil mantenerse de pie. La lluvia sigue incesante y multitud de animales pasan por delante de nosotros. Baretos, cabras, jabalíes pequeños, ciervas. Es pequeño, muy pequeño. ¡Hostias, qué pequeño! Aparece un bonito macho montés en que en otras circunstancias seguro hubiésemos intentado abatir. Álvaro nos vuelve a avisar que hay otro ciervo parado en medio del tiradero. Y Perico de otro certero disparo vuelve a quedarse con él. Dentro del cupo de la montería, abatir una cierva estaba permitido. En las imágenes podemos comprobar que sí que le dimos, pero en un primer momento pensábamos que habíamos fallado. La lluvia y el frío hacían casi imposible recargar el rifle. Los animales no dejaban de pasar, la verdad es que era un sitio increíble, animales entraban, salían, vimos alrededor de 50 animales. Pensando que la primera cierva no la habíamos dado, nos jugamos un segundo lance con esta que nos entraba por el camino. A la que Perico de un bonito disparo la deja en el sitio. La mañana seguía divertida, seguíamos viendo animales, la lluvia iba, venía, el viento también. La verdad es que teníamos un puesto muy entretenido y estábamos disfrutando a pesar de la intensa lluvia. Comentábamos el primer lance al ciervo y dábamos instrucciones de dónde pensábamos que podía haber ido. Luego nos confirmaron que efectivamente sí que lo habíamos abatido. Y la montería terminó como empezó,
con una intensa lluvia y un intenso aire. La verdad es que fue una lástima que el día no acompañara, ya que el puesto fue un puesto increíble, fue un puesto donde vimos cantidad de animales, podíamos haber grabado de una mejor manera, incluso haber cazado mejor, pero bueno, dentro de las posibilidades y dentro del clima yo creo que pudimos salvar el día y grabamos un bonito documental. Una vez recogido todo, fuimos a ver los ciervos que hayamos abatido. De los tres, dos de ellos eran ciervos aceptables, eran ciervos de montería, pero el tercero, la verdad es que por las malas condiciones no pudimos diferenciarlo bien y en condiciones normales un ciervo que no hubiésemos abatido. Bueno, el resultado de la jornada de hoy, habéis visto, un día bastante complicado para cazar y para grabar y para dar todo. Va a tirar aquí tres venados, un cuarto que se nos ha ido pinchado, que están buscando a ver si lo localizamos, y nada, un guarro que hemos fallado y una cabra montés. Y es lo que ha dado el día de hoy, ¿no? Venados nos hemos visto mucha caza, pero la verdad que grande hemos visto poca cosa. Lo único es jabalí que ha fallado, que parecía lo más grande que hemos visto, y poquito más. Venados, al final hemos tirado esto, venados de montería, todos están bien, aquí la verdad es que no, es muy pequeñito, pero bueno, ha divertido y la verdad que lo hemos pasado muy bien. Hemos pasado por agua y ahora nos está refrescando un poco. Vamos a comer, que falta no hace, y a secarnos. Esperamos que hayáis disfrutado este documental en el que pudimos grabar tres lances a ciervo, dos lances a cierva y un disparo a un jabalí. Un cuarto ciervo no pudimos grabarlo, no fue imposible, pero bueno, yo creo que a pesar del clima pudimos salvar el día y pudimos grabar un documental entretenido y un documental bonito que espero que hayáis disfrutado. Señores, recién llegaron aquí ya a la junta, están trayendo ya los animales. Aquí tenemos los tres con nosotros, más un cuarto comenzando a mencionarlo. Y nada, ya habéis visto el puesto, increíble, el día sigue igual. Y no hay manera de que más y más. Faltan muchos animales, pero nosotros nos vamos. Señores, hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Vámonos, tío. Esto es inhumano, boludo. Me he cambiado para no mojarme, ahora voy mojado.